cacique de Antofalla, para hasta la sierra. Sí, así es. Marcos Salva. Marcos Salva. Sí. ¿Hace cuánto que sos cacique? Y estoy desde marzo. Marzo. Sos jovencito. Sí. Cacique joven. Sí. Veo que te dieron un estar en el poncho. Así es, sí, venimos con algo de artesanía, yuyos, pelero, peyol. ¿A base de qué material está tejido? Son de lana de llama y lana de oveja. Anterior que comenzó la fiesta, llegamos hasta el lunes. ¿Y hay venta o? Los primeros días estuvo medio flojo, ahora estos últimos días es como que está repuntando algo, sí. Ay, qué rico. ¿Y dónde paran? Paramos en hospedaje. ¿Y si no, tenemos ayuda del municipio. ¿El municipio de Antofagasta? Sí, la municipal de Antofagasta. ¿A cuántos kilómetros está Antofagasta de la sierra? Nosotros desde acá estamos a 580. ¿580? Antofagasta. Claro. ¿O Antofalla? No, Antofalla estamos a 660. 660 kilómetros. ¿Y cómo se puede llegar ahí? Y se puede llegar a Antofagasta, puede llegar en auto y bueno, de ahí necesito un 4x4, buscar una excursión. Pero yo me quiero ir acá de capital a Antofagasta. ¿Hay colectivo en Rafael? Sí, hay colectivo. ¿Cuántos habitantes son? Somos 50 personas. ¿Y de qué viven acá? Y bueno, el cultivo, el tejido, trabajan en comedores, con el turismo, con la minería. ¿Y llega el turismo para acá? Sí, llega bastante el turismo. Vimos que estuviste en el sur. Ah, el turismo en Trelew. ¿Trelew? Sí. ¿Te invitaron a? No, fue una charla con las comunidades de la meseta de Chubut. Sí. ¿Buena experiencia? Sí, muy buena. Bueno, la Fundación Green Crow es la que nos invitó, sí. ¿Puedes comentar algo sobre las hierbas medicinales? Bueno, tenemos la Copa Copa. ¿La Copa Copa para qué? Es digestivo, es muy bueno. Nosotros lo utilizamos mucho, como nosotros comemos carne de cordero, sí. Y es pesada, entonces lo mejor es esto, la Copa Copa. Sí. Pero después tenemos las pupusas que es para la altura. Generalmente los turistas que sienten algún mareo o algo, lo damos usted de esto y la sí. ¿Y esta es el canflón? Es para el corazón. ¿Por qué está la salud del médico? ¿Hay médicos, asistentes de salud allá? Sí, los médicos van todos los meses. Tenemos una puerta sanitaria donde hay una enfermera, la gente sanitaria.